Ante las tensiones que se puedan presentar mañana en el centro de Bogotá por las convocatorias tanto de quienes esperan que la Corte Suprema elija mañana la nueva fiscal general como de los grupos de oposición que exigen no presionarla, la Secretaría de Gobierno Distrital ha anunciado medidas para evitar choques entre los dos lados. Para preservar el orden, la Alcaldía de Bogotá ha dispuesto 1.400 uniformados de la Policía Metropolitana en el centro de la ciudad, además de apoyo aéreo y cierres preventivos en zonas aledañas al Palacio de Justicia. Vamos a reforzar todas las medidas para que la jornada transcurra en absoluta calma. Tendremos cierres viales por la carrera octava, por la calle 12, por la calle 12A, pero también priorizaremos el diálogo. Hablar con la gente siempre es el primer mecanismo y es la prioridad de la administración. En el centro habrá un puesto de mando unificado desde donde entidades del distrito como la Secretaría de Seguridad, la Personería y la Defensoría del Pueblo estarán listas para intervenir y para garantizar la convivencia entre los manifestantes y la seguridad en el Palacio de Justicia. Este es Noticias 1, la Red Independiente.